Y quizás algo ideológico, o sea, bueno, acá hay un gobierno que realmente cree que un país sano es un país para el 20-30% de la población nada más. Yo creo que no hay una categoría de porcentaje. Yo lo que creo que este es un gobierno que no tiene impericia, lo que tiene es un conjunto de intereses bien claros. Pedimos más o menos la misma cantidad de plata prestada que se fugó del sistema. Entonces la consecuencia es evidente. Volvimos al prestamista de última instancia. Y haciendo todos los deberes, haciendo todas las fotos con el G20, Argentina hoy tiene el mismo riesgo país que cuando aparecía Nisman asesinado en el baño de su casa. Cuando Argentina estaba fuera del mundo, nadie nos prestaba un dólar. Hoy nos prestaron todos los dólares y seguimos afuera del mundo porque nadie nos presta nada. Entonces, yo lo que creo es que este es un gobierno que tiene claras las prioridades, en donde ninguno de nosotros tres forma parte de esas prioridades. Ahora sí. Y el modelo de crecimiento, el modelo de desarrollo nacional, que supone privilegiar a aquella persona que tiene un taller mecánico en Soldati, que tiene un almacén en Villa Crespo, o que tiene una carnicería en Once, no es lo que tiene que crecer primero para ellos. Uh-huh. Bueno, para mí sí. Y yo creo que ahí el orden es de bien ahí. Bueno, claramente bien. Políticas, entendiendo que tratar de cambiar el orden de prioridades no tiene por qué significar volver para atrás. No tiene que significar convalidar proyectos políticos que tuvieron mucho más de discurso que de hechos. Ahora, eso, por supuesto, es un desafío que no resuelve la economía como si fuera una receta de cocina, sino que lo resuelve la política, que sintetiza el conjunto de la voluntad de los que votamos. ¿Tenés diálogo con el gobierno? ¿Te cruzás con gente del gobierno, charlás, compartís ideas? ¿Te lo cruzás a Duhovne, ponele, no sé? Con Nicolás cuando él recién asumía como ministro, me convocó a un almuerzo ahí en el Palacio de Hacienda, charlamos. Es gente, yo creo que, digamos, escuchan, me parece que escuchan. Lo que pasa es que el problema, primero, es, no te digo un sesgo de clase, pero... Uh-huh. Pero me parece que para ellos somos todos un número. Y por otra parte, no, me parece que el problema del gobierno, cuando hablas con ellos, es que la concepción que tienen del valor de la herramienta de la participación convertida en política es infravalorar la capacidad de construir acuerdos. No creen en la política. Yo sí creo. Lo que no quiere decir que crean los políticos, en quienes no creo. Uh-huh. Pero sí creo que en el diálogo, y en el diálogo como un ejercicio que se practica con quien piensa distinto, no con quien piensa parecido. Uh-huh. Ahora, cuando la comunicación está en el centro de la toma de decisiones, y vos decidís en función de lo que podés comunicar o cómo lo vas a comunicar, te termina gobernando un algoritmo. Sí. Que está muy bien para ganar elecciones, pero para gobernar no sirve. Cuando vos gobernás, administrás prioridades, administrás la palabra no más que la palabra sí. Y eso quiere decir tratar de construir, si querés, un equilibrio general adentro del cual tienen que suceder equilibrios parciales. Por ejemplo, si vos querés que acordando con la mesa de los lecheros, con la mesa de automotriz, con la mesa de la tecnología, con la de las finanzas, con la de la salud, vas a construir un gran acuerdo, te estás equivocando. Primero tenés que construir un acuerdo general, que es un conjunto de reglas que generen incentivos que no sean coercitivos, sino que a vos te convenga formar parte de ese sistema para que después los acuerdos que se establecen adentro sean cumplidos. Si no, te pones de acuerdo para pagar un bono que nunca pagan los empresarios. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el sistema de incentivos que se construye desde la política? Y la política bien entendida. Por eso yo digo, no hay que tener miedo a hablar de política. Lo que me parece que los políticos tienen que entender es que se olvidaron de la gente que representan. Se olvidaron de la gente en el sentido de que están tan lejos de la sociedad como la monarquía francesa antes de la Revolución, mientras bailaban los palacios de Versalles y la gente se moría de hambre. Uh-huh. Los políticos han perdido todo contacto con la realidad. La caminan en función de la foto, pero no tienen contacto con la realidad en función del valor que suponen aquellos que creemos, por ejemplo, en que queremos ver más botines gastados en los clubes de barrio, que queremos recuperar el hecho de poder volver a las plazas con nuestros hijos, el valor de la escuela pública, donde querer mandar a tus hijos.
tener una sociedad que sea segura, y no por eso que signifique una sociedad fascista. Una sociedad que sea segura supone también pensar que el que no estudia ni trabaja hay que convertirlo en alguien que sienta que tiene una oportunidad en la Argentina, y no que la oportunidad es ser un soldadito narco. Ahora, todo eso supone ponerse de acuerdo. Y la foto que resuelve el gran problema de la Argentina, que es la pobreza, que es la madre de todos los otros problemas, y la diferencia enorme en el punto de partida, porque cuando hablamos de libertad tenemos que entender que en la medida en que vos tenés uno de cada dos pibes pobres, es muy difícil hablar de meritocracia, porque es como correr una carrera de 100 metros en donde hay uno que arranca de la línea de largada y hay otro que arranca 50 metros adelante. Entonces la carrera, bueno, no importa quién corra más rápido. Hablan de meritocracia y te sacan las escuelas nocturnas. Bueno, pero por eso. Entonces para ver, ¿qué mérito estamos hablando? No, bueno, porque el que se dedica, no, ahora, ponete que tengan razón.